¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Plana, tu primera opción a la hora de elegir qué hacer cada fin de semana. Y además también le sumamos a este fin de semana el plus de que estamos entrando en vacaciones de invierno. Así que vamos a tener prácticamente todos los días algo para hacer y para disfrutar con los más pequeños. Pero también hay espectáculos para todo público y para vos seguramente va a haber algo este fin de semana que tenga que ver con el cine, con la música, el teatro. Ya mismo nos metemos en este clip y te voy contando y mostrando lo que tenemos para hacer. Arrancando por la música, porque este fin de semana, estoy hablando de el viernes por la noche, en el MAV, en el Museo Municipal de Artes Visuales, se presenta Fabián Esprías con su música, su deliciosa música. Entonces, hoy viernes a partir de las 21 horas en el Museo Municipal de Artes Visuales de la ciudad de Trelew, Fabián Esprías entonces se presenta allí. Esto tiene que ver con los espectáculos musicales de este fin de semana. Seguimos también de la mano de la música y cómo no recomendarles que vayan el sábado a partir de las 21:30 horas a disfrutar de la música de la vecina Jazz, que se presenta una vez más junto a esta Big Band. Esto va a suceder en el Teatro Español, luego de la excelente crítica y el excelente espectáculo, claro que sí, que brindaron los amigos de la vecina Jazz hace unos meses atrás. Vuelven a repetir esta experiencia de la mano de esta Big Band. Entonces, sábado, 21:30 horas, la vecina Jazz y su Big Band en el Teatro Español, también de la ciudad de Trelew. De Trelew nos trasladamos a Puerto Madryn para disfrutar del blues y del rock and roll de la mano de Viviana Scalizza, sí, líder y vocalista de las Black and Blues, junto a los Zorros de Florindo, que van a estar en Puerto Madryn la noche del sábado en la Usina del Rock. Esto va a estar sucediendo en Puerto Madryn entonces para disfrutar del rock y del blues de Viviana Scalizza, que ya ha compartido junto a los Zorros de Florindo escenario y también ha interpretado excelente blues de la mano de las Black and Blues. Sábado entonces en la Usina del Rock en Puerto Madryn, Viviana Scalizza y los Zorros de Florindo. Volvemos a la ciudad de Trelew para entonces invitarlos también el sábado, minutos antes de la medianoche, en el comedor universitario se va a llevar adelante una fiesta con varieté. Estamos hablando de música, estamos hablando de teatro, por la diversidad, y esto va a estar sucediendo el sábado antes de la medianoche en el comedor universitario de la ciudad de Trelew. Allí lo vemos, y un lugar y un punto de encuentro para los estudiantes entonces para esta fiesta y varieté por la diversidad. Nos vamos al teatro y en este caso vamos a ir al Verdi, porque el sábado a las 21 horas vuelve al Teatro Verdi Una Libra de Carne, vuelve el grupo a la Marosca para representar esta adaptación de El Mercader de Venecia, William Shakespeare. Sábado, 21 horas entonces, en el Teatro Verdi, el grupo a la Marosca de la ciudad de Trelew presenta Una Libra de Carne, luego de también la exitosa presentación que tuvo hace unas semanas atrás. En anticipo también de vacaciones de invierno, Grupo a la Marosca, el sábado a las 21 horas entonces con Una Libra de Carne. Del teatro de Trelew nos vamos al de Rawson, porque en el teatro, en el Centro Cultural José Hernández, el sábado a las 21 también se presenta el Grupo El Viento, el grupo de la ciudad de Trelew, con su última comedia, Las Partes de un Divorcio. Muy pero muy divertida comedia, para pasarla bien, para emocionarse un poco también, para entendernos también, identificarnos ahí en Las Partes de un Divorcio. Sábado, 21 horas entonces en Rawson, en el Centro Cultural José Hernández. Y también del teatro, pero para los más chicos, vamos a estar disfrutando el domingo a partir de las 17:30 horas, cuando el amigo Tony Amayo se esté presentando con Robinson Kids y las Princesas Gemelas. La función será este domingo a partir de las 17:30 horas en el Cine Teatro de Rawson, pero luego va a tener muchas más funciones que también te vamos a ir comentando en este plan A para lo que tiene que ver y lo que viene en vacaciones de invierno. En principio, el domingo y el miércoles, ¿sí? En la localidad de Rawson se presenta entonces esta comedia para los chicos, Robinson Kids y las Princesas Gemelas. Vamos al cine, en este caso en el Espacio Inca, una comedia italiana que se llama El Árbitro. El Árbitro, y precisamente como ustedes lo pueden ver en pantalla, se mete
no ahí, sino en el mundillo del árbitro y del fútbol. Una divertida comedia italiana que se mete en este mundillo del fútbol y particularmente en el mundo de los árbitros. Difícil, si los hay. El árbitro, entonces, es una de las propuestas del espacio Inca de la ciudad de Trelew para este fin de semana. Y también el domingo, a partir de las 18 horas, viene el espacio Inca, nos viene trayendo buen cine para chicos. Y en este caso se mete con los clásicos de Disney, comenzando por El libro de la selva. Ahí tenemos imágenes de este clásico de Disney, entonces, que el domingo a las 18 horas se va a estar proyectando en el espacio Inca de la ciudad de Trelew. Y del cine del espacio Inca, vamos a seguir en el cine, pero en este caso lo que va a poder disfrutarse a nivel, el estreno a nivel nacional e internacional en la sala de Trelew, porque estamos hablando de Terminator, Génesis, es la vuelta. Justamente, si alguna vez dijo, volveré, I'll be back. Bueno, volvió Arnold Schwarzenegger a representar y encarnar a Terminator Génesis. Es propuesta, atención, para el cine de Trelew y también en el cine de Puerto Madryn, anteojos 3D de por medio, vas a poder ver entonces cómo el Arnold Schwarzenegger, Terminator de ahora, se encuentra con el Terminator de los años 80. Pura acción para disfrutar entonces Terminator Génesis en Trelew y en Puerto Madryn. Seguimos en el cine y también, atención, porque esta película se va a estar proyectando en el cine de Trelew, en el cine de Rawson y en el cine de Puerto Madryn. Estamos hablando de los Minions, estas criaturitas amarillas que acompañaron a Gru, en mi villano favorito, tienen su propia película y te reís y te divertís muchísimo, así que no te la vas a querer perder. Los Minions en el cine de Trelew, en el cine de Rawson y en el cine de Puerto Madryn. Recuerden, a través del Facebook del cine de Trelew y Rawson y a través de la página web de cinemadryn.com, revisar y chequear los horarios. Seguimos en el cine también, en este caso en el espacio Inca de la ciudad de Rawson, que funciona en el Centro Cultural José Hernández también. Esta propuesta tiene que ver con Pasaje de Vida, una película protagonizada por el Chino Darín y que tiene que ver con la búsqueda cuando su padre, que está postrado en cama al borde de la muerte, nombra a una misteriosa mujer de nombre Diana. A partir de ese momento, entonces, en este pasaje de vida que el Chino Darín protagoniza, buscará quién es esa mujer que su padre nombra, justamente, que se llama Diana. Seguimos en el cine de Rawson, porque Intensamente también es una propuesta para disfrutar en familia. No te voy a decir que vayan los más pequeños, porque los más pequeños van a disfrutar del dibujo animado y los más grandes vamos a disfrutar de la propuesta de Intensamente, la última producción de Disney Pixar, que se mete en la cabeza de una pequeña adolescente, una pequeña niña que está pasando la adolescencia, y ahí la tristeza, la alegría, todas sus angustias, el enojo, la rabia, todo se mezcla en la cabeza de la pequeña protagonista de Intensamente, es la propuesta del cine de Rawson. Y seguimos en el cine, pero en este caso en Puerto Madryn, porque Dragon Ball Z también se está proyectando allí. Es el estreno a nivel nacional también de la última producción que los fanáticos estaban esperando. Ahí a Goku, a Vegeta y a todos los protagonistas de la serie televisiva que tiene su última película, Dragon Ball Z, entonces, para no perdérsela. Revisamos y repasamos entonces Terminator y los Minions en Puerto Madryn, también los Minions en Rawson, Dragon Ball Z para disfrutar en el cine de Puerto Madryn, y la otra y última propuesta de esta semana tiene que ver con el cine y en Puerto Madryn también, con el cine nacional y Locos Sueltos en el zoológico. En el zoológico de Buenos Aires, todo muy normal hasta que se enteran de que los animales hablan. Y ahí entonces un empresario va a querer quedarse con el zoológico de Buenos Aires y, como vemos, con actores conocidos de la televisión, todos ellos. ¿Qué tiene que ver con Emilio Dizzi, que nos remonta al cine de los 80 y de los Bañeros? También está Marley, está Fabián Gianola y están todos ellos en Locos Sueltos en el zoo. Actividades también que tienen que ver con las vacaciones de invierno. Este viernes arranca la primera edición de Exploradores en Pijamas. Recuerden lo que tiene que ver con los pequeños que pueden dormir entre dinosaurios. Van allí, disfrutan de una cena con sus pares, disfrutan también del trabajo y el juego en los laboratorios del MEF y después duermen en el salón principal, también allí acompañados con el equipo del MEF, todo el equipo que todos los días trabaja en el Museo Egidio Ferúlio. Exploradores en Pijamas entonces arranca este viernes y durante todos los viernes de julio y de agosto. También durante todo el mes de julio, para disfrutar en vacaciones de invierno, para vivir esta experiencia de la historieta,
pueden disfrutar en el espacio de arte del diario Jornada, en la planta alta del diario, de la Expo Bandurrias. Es la exhibición de más de 300 dibujos que fueron publicados en el diario Jornada y también dibujos en general que realizo yo, les voy a decir la verdad. Yo soy el artista. Para disfrutar de Expo Bandurrias, entonces, que está allí exhibiéndose con estos 300 dibujos en el espacio de arte del diario Jornada. Y también para comprar los productos de la cordillera y para pasear, ¿por qué no? Claro que sí. A partir del viernes y hasta el domingo, en la escuela número 123, en la calle 25 de Mayo y Edison, vuelve el Bolsón Expone. Más de 35 artesanos del Bolsón, de la localidad cordillerana del Bolsón, exhiben y venden sus productos en la escuela número 123, en el Bolsón Expone, a partir del viernes, desde las 16 horas y hasta las 22, y el sábado y el domingo, desde las 11 de la mañana y hasta las 22 horas, entonces, en la escuela número 123, el Bolsón Expone. Muchísima actividad que también se irá actualizando día a día durante todas estas vacaciones de invierno, lo que tiene que ver con el cine, lo que tiene que ver con el teatro, lo que tiene que ver con los chicos, te vas a enterar como siempre aquí en nuestro Plan A. Nos reencontramos la semana que viene. Esto fue Plan A, tu mejor opción y tu única opción a la hora de elegir qué hacer cada fin de semana.